Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Kabir Teo y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Para mí personalmente es una persona súper especial porque es un amigo mío y compañero de pesca, el cual ha sido, digamos, premiado como el campeón nacional de tiro al plato. Sin más, les presento a Nicolás Pacheco. Gracias, Nico, por venir. Te lo agradezco mucho, hermano. No, gracias a ti por la invitación y, bueno, muy feliz de estar acá en tu programa. Acabo de venir de Chile, donde logré la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos y la clasificación a los Juegos Olímpicos de París, así que estoy muy contento y terminé el año deportivo y ahora se viene unos mesecitos de descanso y la pasión que compartimos, que es la pesca submarina, ¿no? Excelente. La pasión que compartimos, que es la pesca submarina, esta vez Nicolás se fue, bueno, hace no mucho, la semana pasada se fue al norte y pudo sacar unos wahús. Luego vamos a hablar de los wahús, pero sin más, arrancamos. Gente, como les había dicho, Nicolás se fue al norte y sacó unos tremendos wahús de entre 10 y 18 kilos. Y aquí tenemos los filetes de lomo. ¿Vendrían a ser lomos? Sí, ¿no? Te traigo unos lomitos de wahú, que en verdad es una carne que no se conoce mucho en Lima, pero es una exquisitez. Y encima es un producto muy barato. Uh-huh. El tema es que es un pescado muy delicado. De hecho, la carne vas a ver que es muy suave, muy sabrosa también y muy blanca, como pueden ver. Hay que cuidarlo muchísimo una vez que lo pescas. Estos de acá los he pescado con la pesca submarina, con arpón. Sí. Una vez que los capturo, les realizo el ikejime para finalizar al animal. Un desangrado que asegura que la carne quede más blanca y con mejor sabor. Sí. Luego les quité las vísceras, las cabezas y los mandé en un iglú con hielo escarchado para no maltratar la carne, sí, directo a Lima. En mi casa los he fileteado y el secreto, antes de congelarlos, porque fue esto la semana pasada, los envolví en Waipol, que es un papel, como un papel toalla, sí, para que boten toda la sangre y el líquido que les queda. Los dejé una hora en frío, envueltos en este papel y luego empacado al vacío y congelado. Excelente. Qué mejor explicación para este tipo de productos, ¿no? Lo que dice Nico es muy importante. El tratamiento previo a hacer cualquier tipo de cocción del cárnico es importantísimo. El ikejime, el desangrado, el eviscerado, la logística muchas veces que se deja de lado. Claro. ¿No? Muchas veces llega, yo he visto wahús en el terminal, pero estos llegan muchas veces maltratados, ¿no? Y ya la carne es otra cosa, tiene otro sabor. Sí. Y sobre todo, cada especie tiene diferentes requerimientos, por así decirlo, ¿no? Los pelágicos, como es el caso del wahú, el pelágico es una especie o una familia de peces que nadan muchísimo, se pueden trasladar muchos kilómetros al día. Es más, este pescado puede que en un mes esté en México o en Estados Unidos incluso. Entonces, es un pescado que tiene mucha sangre, que tiene mucha potencia y si no los tratas bien, la carne termina con un mal sabor, no dura muy bien y al final lo que queremos es respetar el producto y traerlo de la mejor manera a la mesa, ¿no? Exactamente. ¿Qué mejor que traer una persona como Nicolás, que es un experto tirador al blanco y encima un excelente cazador submarino? Le saca la mugre a muchos, ¿ah? Y es súper humilde, es súper humilde. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Aprovechando que estamos en una época que ya es cercana a la Navidad, yo personalmente, Nico, hace ya unos 15 años atrás, no suelo comer, no porque no me guste, ¿no? Sí, lo como, ni pavo ni cerdo en fiestas navideñas, ¿no? Yeah. Yo hace unos 15 años consumo mucho pescado y mariscos en las fiestas. ¿Por qué? Porque el pescado y el marisco es un producto que es de fácil digestión y no te sientes pesado y normalmente uno come de noche, ¿no? 10, claro, 11, 12 de la noche y creo que es una buena opción para todos aquellos que tengan una mala digestión en la noche. Esta preparación es una preparación que yo hago en Navidad desde hace muchísimos años y es súper simple. Vamos a hacer un fondue de poro, que es como un sudado de poro con tocino. Yeah. Vamos a ligarlo con un poquito de harina y vamos a terminarlo con un poco de crema y vamos a intercalar eso con los filetes de wahú, ponerle un chapelur, ya después les voy a explicar qué es el chapelur y de ahí vamos al horno, unos 15-20 minutos hasta que esté cocido el pescado
Y de ahí lo dejamos entibiar y estamos listos para compartirlo con los seres más queridos o con la familia, ¿no? Vamos entonces. Vamos, vamos. Listo, arrancamos. A ver, Nico, vamos a ir primero con la limpieza del poro, ¿ya? Ya. El poro, no sé si tú sabes, pero el poro es familia de la cebolla, el ajo, ¿no? Son familiares. Entonces tiene muchas capas, al igual que la cebolla. Ya. Pero el poro tiene esta parte de verde que suele crecer mucho, pero mientras que va saliendo de la tierra, las capas van alojando tierra. Ya. Entonces es importante quitar por lo menos la primera capa del poro para poder limpiarlo. Y te vas a dar cuenta, y acá lo vas a notar, que comenzamos a encontrar tierra, ¿no? Entonces, esta primera capa no la vamos a utilizar. La voy a poner aquí. Vamos a cortar, en principio, el poro por la mitad, longitudinalmente, ¿sí? Procurar de ir por la mitad del poro. Vamos a utilizar la parte verde, inclusive, ¿ya? Y si tú te das cuenta, vas a tener todas las capas visibles y bajo chorro de agua vamos a limpiar capa por capa. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Yo voy cortando y tú vas lavando. Ya. ¿Te parece? Ya, buenazo. Yo te voy dando esto y vas lavándolo. Mira, yo cocino, pero no tenía idea de... Tampoco es que manejo muchas verduras, ¿no? Claro. Más manejo pescados, pero esta receta definitivamente la voy a hacer... Es súper simple, ¿eh? Sí. No es nada complicado. Ya, entonces tú... Voy avanzando con... Tú vas avanzando con el poro. Chévere, gracias. Bueno, entonces mientras que Nico va avanzando con la limpieza del poro, yo voy cortando acá un par de poros más. Voy a quitarle a este. Miren, ustedes tienen la oportunidad. Si ustedes ven que está un poquito maltratada la punta, simplemente cortan la punta, la descartan o la guardan para hacer un caldo y siguen con el resto, ¿no? Poro a la mitad y de ahí, como si fuese un libro, ustedes van a ir abriéndolo y verificando que cada parte esté limpia, ¿no? Miren, fíjense. Aquí todavía tenemos un poco de tierra, ¿ok? Muchachos, ya tenemos el poro limpio, lo hemos reservado un momento porque queremos ir paso a paso y para que ustedes se guíen en esta preparación que es súper fácil. Nico, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ir cortando el tocino en lardones. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener capas de grasa, carne, grasa, todos en un solo pedazo, en un solo segmento. Y mientras tanto, tú, ¿qué te parece si vas derritiendo 100 gramos de mantequilla sin sal? Que se vaya derritiendo. Y una vez que ya esté derretida, yo voy a cortar el tocino y lo vamos a dorar en la olla. ¿Te parece? Echa toda la mantequilla, sin problemas. ¿Echa todo? Sí, dale, sin problemas. Vamos entonces cortando nuestro tocino. Ahora, mucha gente dirá... Pucha, Cabi, pero le vas a meter tocino a una preparación que es solamente con pescado. El tocino y el ahumado del tocino le va a dar otra profundidad y un saborcito a la preparación. Si no quieren utilizar tocino, no hay ningún problema, no es obligatorio. Fíjate, Nico, para cortar lardones simplemente tenemos que cortar segmentos de este tamaño de tal manera que tengas en un trozo o en un lardón de tocino, carne, grasa y así todas las capas, ¿no? Entonces, simple, cortamos lo que resta. La mantequilla ya está derritiéndose, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Ya tenemos entonces la mantequilla derretida, ¿no, Nico? Sí, ya está. Ya, perfecto. Entonces voy a agregarte el tocino en lardones. Lo que tienes que hacer es dorarlo, ya, ¿no? Que vaya tomando un poco de color. Voy a subirle un poco la temperatura. Y deja que vaya tomando color. Y una vez que esté medio chicharrita, o sea, que parece ya crocantito, en ese momento es que vamos a agregar los poros. Nico, entonces tú vas dorando, ya se está dorando ahí un poquito el tocino. Yo voy a ir avanzando acá con las medialunas de poro, ¿sí? Para la medialuna de poro, lo que nosotros necesitamos es, primero, retirar solamente la base del poro, que es donde está la raíz. Esta base la vamos a eliminar. Y de ahí lo que tenemos que hacer son cortes
de unos 2 a 3 milímetros en medias lunas, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Pero vamos cortando el poro en media luna para después que ya esté sudado o bien hecho chicharrón nuestro tocino, agreguemos el poro y que se vaya sudando adentro, ¿no? Hay gente que quizás diga, oye, le agregamos ajo, ¿por qué no le agregamos ajo? No es necesario porque el poro es familia de los aliáceos, o sea, es familia de la cebolla y el ajo. Entonces es como si mezclaras un poco de cebolla con un poco de ajo, no pasa nada. Claro. ¿Ya? Entonces vamos a ir hasta la parte verde sin problemas. Voy a ir poniendo el poro aquí. Nico, ¿qué te parece si mientras se termine de dorar el poro, tú me ayudas rematando el poro en media luna? Dale, ¿sí? Dale. ¿Te parece? Acuérdate, los dedos tipo garra. A ver si aprendí tu técnica. No creo cuchillo. Que la hagas tan rápido como tú, pero bueno, voy a intentarlo. Hay que intentarlo. La práctica es el maestro. Dale. Dale, vamos. Acá tenemos ya el tocino, que se ha caramelizado la proteína. La parte de la base ya está lista. No está mala. Mejor que muchos chefs que conozco. Y vamos a ir agregando entonces nuestro poro en medias lunas. Ahora, toda esta cantidad de poros que ustedes ven acá que estoy agregando, se va a volver casi que nada. ¿Eh? ¿Ok? Solamente faltaría lo que tiene Nico ahí. Y acá yo voy a subir un poquito la temperatura media, fuego medio. Y voy a ir mezclando esto para que todo el poro se vaya estofando, ¿no? Se vaya, para que vaya soltando sudando su agüita. Y vaya soltando su agüita, exacto. Y esa agüita que va a soltar, ¿sabes qué va a pasar, Nico? Toda la base que está así media, parece quemada, pero en verdad es proteína caramelizada, claro. Se va a soltar, ¿no? Y todos los sabores van a quedar en la olla. Que eso es lo que le da el saborcito. Así es. Esto te lo pongo sí, ahí también. Sí, échalo de una vez, dale. Mira, un truquito, ¿ya? Si tú quieres que esto sude rápidamente, un puntito de sal. Acuérdate que la sal deshidrata. Sí. Le vamos a agregar 3 pizcas de sal aquí. Vamos a mezclar y lo vamos a tapar. ¿Y por qué lo voy a tapar? Porque el agua va a condensarse y al condensarse va a caer de nuevo y va a ser un circuito el agua. De tal manera que ayude a que se estofe más rápidamente y sude el poro, ¿sí? Vamos entonces. Una tapadita. Muy bien. Bajamos un poco el fuego. Nico, ¿qué te parece si hacemos algo para hacer más dinámico el tema? Tú porcionas el wahoo, los lomos del wahoo, mientras que yo voy supervisando cómo va el sudado del poro. Ya, voy avanzando con esto entonces. Tú me mueres a esa cámara. Ya, dale. Ya, entonces voy avanzando con el pescado. Les voy a explicar algo. Como pueden ver, el pescado, este filete, es un lomo del wahoo, está todo blanquito. Porque yo previamente, a la hora de filetearlo y guardarlo, le he quitado todas las partes de sangre que tiene el pescado. Como pueden ver, este también está todo limpio. Es importante porque la sangre es lo primero que se oxida en la carne del pescado y lo que le cambia el sabor y le quita el tiempo de vida a la carne. Claro, ¿no? Siempre. Entonces, para mí sí es bien importante hacerlo antes de guardarlo y antes de congelarlo. Uh-huh. Igual, como pueden ver acá, este pedazo queda un poco todavía que se ha ido oxidando, entonces vamos a proceder a sacarlo para que el sabor quede mucho mejor, ¿no? Sí. Pero entonces, sí les recomiendo hacerlo antes de guardarlo. Es importante entonces que saquemos todas las partes oscuras de tal manera que ese sabor a ácido graso oxidado claro. No se sienta, pues, ¿no? Y no nos llevemos una mala experiencia. La parte que está pegada a la piel que tiene un sabor más fuerte, ¿no? Y obviamente, en este caso, es un pescado que las espinas son bien grandes. Claro. Entonces, es muy raro que si está bien fileteado el filete toque, tenga espinas, ¿no? Pero siempre hay que revisar que no quede ni una espina, ¿no? Y bueno, luego vamos a proceder con el corte. Ajá. Como pueden ver, las fibras están así. Entonces, vamos a hacer un corte en contra de las fibras. En láminas, muy parecido a cuando cortas un sashimi o un carpaccio, ¿no? Un poquito más grueso, quizás. Un poquito más grueso, ¿no? Así que esta es la primera parte que sale un poco distinto. Y ahí, así van a quedar todos los pedazos. Bacán. Es importante el corte en contra de la fibra para que no... No se deshaga. No se deshaga la carne, ¿no? Ahora, si lo cortamos muy delgadito, se nos va a pasar de cocción. Y si lo cortamos demasiado grueso... Le va a faltar. Le va a faltar, ¿no? Entonces tienen que tener unos cortes
más o menos de unos 5 milímetros, 6 milímetros, medio centímetro, el grosor de un dedo pequeño, ¿no? Para que no tenga ningún inconveniente. Esta parte de acá, por ejemplo, también la saco porque es la parte... Un poquito fibrosa, ¿no? Más fibrosa. Que está más pegada, ¿no?, a la piel. Que está más pegada a la piel. Bacán. Uy, nos va a salir un pastel de pescado, hermano, alucinante, ¿ah? Sí, como ven, este pescado es... Es bien delicado, es, o sea, bien delicado, fácilmente, ¿no? Bien suave, tiene su grasita y es bien blanco. Uh-huh. Es un pescado que, como te digo, es difícil de encontrar en Lima, porque es difícil que llegue en buen estado, hay que cuidarlo muy bien. Pero si están por el norte en algún momento y lo encuentran, cómprenlo o consúmanlo, porque es un pescado barato y que no tiene nada que envidiarle a un lenguado, un mero, una corvina, ¿no? Acá. Entonces, mientras que tú terminas de filetear y de laminar el pescado, yo por aquí ya tengo, fíjate, ya tengo... ¿Te acuerdas la cantidad de poro que había? Se ha convertido casi en nada. Sí, ya botó todo ya su... Se redujo casi a nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a agregar harina. Un poco de harina. Agregamos 50 gramos de... 100 gramos, perdón. Hemos agregado 100 gramos de mantequilla. Hemos agregado 3 poros cortados en media luna y ahora vamos a agregar 50 gramos de harina, harina de trigo. Vamos a tostar un poquito la harina de trigo con la materia grasa que ha quedado acá y luego eso le vamos a agregar crema de leche. Nico, ¿qué te parece entonces? Tú vas terminando de laminar el wahoo y yo termino esta preparación acá, ¿ya? Dale. Aquí tenemos 50 gramos de harina de trigo sin preparar. Vamos a ir agregando la harina de trigo. Y lo que quiero hacer aquí... Voy a ver si es que le agrego todo. Vamos a ir mezclando la harina con el resto de la preparación. Y vamos a hacer como si fuese un roux, ¿no? Solo que un roux con poro y tocino, ¿no? ¿Qué es un roux para los que no sabemos? Para los que no saben, es una mezcla de iguales proporciones de harina y materia grasa, en este caso mantequilla, que sirven para espesar preparaciones, ¿no? Ya. En vez de usar chuño, en Francia... Antes se utilizaba una mezcla de harina y mantequilla para poder espesar salsas, ¿no? Entonces, agregamos toda la harina. Fíjense que la harina va a comenzar a pegarse a la base de la olla, ¿no? Fíjate aquí, comienza a pegarse y comienza a tostarse. Y entonces es importante que y eso raspemos. Es normal que se haga esa costra, ¿no? Bueno, una vez que ya hemos llegado a este punto y raspamos bien la base, vamos a ir agregando crema de leche, ¿ya? Ya. Crema de leche, de a pocos. Yo voy a ir agregando unos 250 de crema de leche aproximadamente, o una taza. Y voy a ir mezclando esto y te vas a dar cuenta de que esto va a comenzar a espesar. Rápidamente va a comenzar a espesar. Se va a formar como... Por la harina que tiene también, ¿no? Sí, claro. Fíjate. Claro. Inmediatamente, esto ya está espeso. Entonces, en este punto, vamos a agregar un poco más de crema de leche. Y es mejor arrancar de a pocos, porque si arrancamos de golpe, corremos el riesgo de que nos queden grumos, ¿no? Ya, ya. No queremos que nos queden grumos. Por la harina. Por la harina. Entonces, fíjate la textura que va tomando. ¿Ves? Y esto, de todas maneras, una vez que entre al horno, le va a dar un poquito más de textura a nuestro pastel, ¿no? Y eso se puede usar para otras preparaciones también. Sí, claro. Inclusive esto, si quieres, lo haces un poco más ligero. Ya. Yeah. Si quieres, lo alargas o haces la salsa un poquito más suave con caldo de pollo o con caldo de pescado. Y a eso le agregas pasta cocida y ya tienes... Pucha. Olvídate, estás al otro lado. Debe quedar buenazo también. Sí, queda muy bien. Bueno, ya terminé con el pescado. Ya. Ahí está, lo pueden ver, está laminadito. El fondue de poro ya está. Hemos agregado medio litro de crema de leche. Ya esto ya está apagado. Voy a dejar que se entibie para que no se recocine los filetes de pescado. Pero mientras tanto, explícanos qué vas a hacer tú. Bueno, nada, ya están los lomos de wahoo laminados. Ajá. Como ven, es una carne increíble. Se presta para cualquier preparación. Uh-huh. Y ahora falta sazonarlo. Dale, pues. Sal, pimienta y limón, ¿no? Dale, dale. Tú mismo eres. Con eso ya estamos. El rey de la sazón. Bueno, voy a seguir tu técnica de echar la sal desde arriba. Ah, muy bien. Para... Sin miedo, ¿ah? Que sin caiga miedo al éxito. Que caiga bien parejo, ¿no? Muy bien.
Bien sazonado. Si quieres, tú echa sal y yo después voy con la pimienta. Dale, dale. El switchero ahí. ¿Voy con la pimienta? Dale, dale. Ya, para ir avanzando, porque acá la gente está con hambre, parece. Sí, está con hambre, ya. Ya nos miran feo, ya. Un poquito más. Mira, yo siempre utilizo pimienta de molinillo, porque la pimienta de molinillo... Le da otro sabor, ¿no? Otro toque. Fíjate, fíjate, huele la pimienta recién molida. Es otra cosa. Gente, no se olviden, lo voy a repetir hasta que se harten de ver mi canal. Aprendan a utilizar esto, el molinillo y la pimienta recién molida es otra cosa. ¿Listo? Yo también la uso en mi casa. Sí, de hecho, claro. Voy con el limón también. Dale, tú le echas limón. Le cambia el sabor la pimienta recién molida. Es otra cosa, es otro... Lo llevas a otro nivel. Bueno, ya estamos. Le hemos echado sal, me ayudaste con la pimienta, un poquito de limón. Ya. Y ya estamos para emplatar. Ya, pues. Y mira, yo siempre pruebo cualquier tipo de pescado crudo. Ya. Porque es la mejor forma de sacar el verdadero sabor de cada especie. Sí, ¿no? Claro, obvio. Entonces, ¿qué te parece si pruebas un pedacito para que...? Creo que es la primera vez que pruebas. ¿Tuviste una mala experiencia antes con Wahoo? Tuve una mala experiencia con Wahoo. En verdad me fue súper mal porque la persona que lo sacó no lo desangró, lo mató mal, no lo destripó y en verdad... Y sobre todo la cadena de frío. Creo que me contaste que no fue la ideal. Sí, sí, sí. Entonces, ahora vamos a ver si cambiamos de parecer, ¿no? Miren, pescado crudo. Está súper cremoso, súper neutro, en verdad. Yo les recomendaría que en algún momento, si pueden comprar en el pesquero Wahoo, lo hagan porque está muy bueno. Ya, Nico, entonces vamos a ir con el armado, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a agregar un poquito de fondue de poro de base. Ya. Y tú me vas ayudando disponiendo después los filetes de pescado, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero poner un poco de fondue de base, agregar un poco de tomate sin piel y sin pepas, crudo, para darle frescura a la preparación, entre medio, de tal manera que cuando comas, sientas lo fresco del tomate que está entre crudo y cocido, ¿no? Para que no sea tan pesado, porque de hecho tenemos tocino, crema, leche, harina, claro. ¿No? Algo de frescura. Algo de frescura lo va a aportar el tomate que crudo. Va muy bien con el pescado también. Sí, claro. Y mira los colores que tienen, súper navideño. Sí. Dale, arranca. ¿Le voy poniendo? Sí, le vas poniendo los filetes. Agregamos un poquito de fondue en la parte de arriba de nuestro pastel de pescado. El topping. El topping. Entonces, hacemos lo siguiente. Mientras que yo termino de hacer esto, tú mézclate un poco de panko, queso parmesano y perejil picado para ponérselo encima y ya estamos listos para meterlo al horno. Una vez que esto ya está, nos vamos a ir al horno entre 180 y 200 grados, horno caliente, precalentado por unos 10 minutos, 15 minutos a lo mucho, hasta que dore esto y ya estamos listos para comer. Nico, llegó el final del programa. Te agradezco por haber estado con nosotros. La dinámica que le has dado al programa de hoy ha sido alucinante. Yo sé que tú te defiendes en la cocina, así que te he dejado ser, ¿no? No, gracias a ti más bien por la invitación y sobre todo la receta que me has enseñado, que de todas maneras la voy a preparar ahora. Siempre hay pescado en mi casa, entonces queda perfecto para cualquier evento, ¿no? Excelente. Y sobre todo, ¿saben qué, señores? Es una receta súper simple de producir en casa. Y yo los exhorto a que lo hagan en casa porque en verdad está súper simple y pruébenlo a hacerlo para Navidad. Suena un poco jalado de los pelos, yo sé, pero el pescado es una proteína de alto valor biológico, de fácil digestión y sobre todo si van a comer de noche, que mejor que un pescado, sí. Pues, ¿no? Así que nada, vamos a probarlo y me dirás qué te parece, pues. Tiene buena pinta, vamos a ver qué tal ha quedado, pero... Se ve buenazo, se ve buenazo. Listo. Yo soy Kabir Tello y estoy con ustedes para traer recetas del mar a tu mesa. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao.
Thank you.